¿Y hace cuánto no lo ves a él? Desde que no hay niño. ¿Desde que no ves a tu mamá? ¿Pero si te acuerdas de él? Sí, más o menos. ¿Más o menos? ¿Y de tu mamá? No. ¿No te acuerdas? Ella es Jennifer Ferro, tiene 9 años y estudia en este colegio, el Prado Veraniego. Lleva 3 años al cuidado del bienestar familiar. ¿Tus papás viven acá? ¿Y te gustaría vivir con ellos? ¿Y por qué no vives con ellos? Porque yo no sé dónde están. ¿No sabes dónde están? ¿No has hablado con tu mamá últimamente? ¿Y en profesión o tampoco? Muchas gracias. ¿Y no le has preguntado? Ella me dijo que todavía están, que no me ha dicho dónde vive, pero que está en Bogotá y está en la casa. ¿Y tu mamá con quién vive, no sabes? ¿Con tu papá? Y los dos hijos. ¿Y los dos hijos? ¿Y ellos por qué no viven contigo? No sé, ¿no sabes? porque yo estoy en la fundación y ellos no saben dónde queda la fundación. Ah, ya. ¿Y Rui por qué no les dice? No, porque ellos no querrían saber de mí. Esta es mi hermana. ¿Ese es tu hermano? Sí. Ah, está en el ejército. Sí. Pero yo creo que ya salió. Mi hermana y yo. Rudy es su hermana mayor, tiene 17 años y vive con unos tíos. Es la única persona con la que tiene contacto. Se habla cada 15 días. Yo me quiero ir a Estados Unidos. Jennifer es una alumna muy buena. Está mucho más adelantada que sus compañeritos. Pero su situación no la deja de estudiar como debería. Además, la familia que la ayudaba ya no volvió. ¿Qué tal es? ¿Ellos cómo son, chéveres? Sí, son chéveres ellos. ¿Y qué te dan, qué hacen con ellos? En Navidad me dan regalos o cuando cumplo año. ¿Ah, sí? ¿Y los ves mucho o a veces? No, chinchin, los volví a ver. Desde enero sí. Volvieron. Bueno, en la Semana Santa me llevaron y de ahí no los volví a ver. La fundación donde vive Jennifer queda a menos de una cuadra de un barrio estrato alto, pero nadie la conoce, así que les contamos a los habitantes de ese barrio sobre su existencia, para que ayudaran con útiles escolares. En la escuela se hicieron las pruebas a ver, y el mejor iba a recibir estos útiles. Son 24. Sí. Y yo soy la primera. Por suerte, los útiles empezaron a llegar. Así como ella, varios niños necesitan tan solo una oportunidad para que su legítimo derecho al estudio, las oportunidades y el poder crecer sanos sea real. ¿Y por qué están haciendo esta televisión?